Vamos de inmediato a darles la bienvenida al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Eduardo Facusé. Gracias por estar con nosotros en la zona norte del país. Aquí en Tegucigalpa está también el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Daniel Fortín, y también el expresidente del Colegio de Economistas, Julio Raudales. Les voy a hacer la misma pregunta a los tres. ¿Qué opinan ustedes que el gobierno ha decidido hacer públicas las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional respecto a la cancelación de las exoneraciones? Vamos a comenzar con usted, don Daniel Fortín. Bueno, buenos días, Jackie, buenos días, Julio y Eduardo. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, en realidad, ayer hicieron público tres informes. El informe de los gastos tributarios, microsimulación y tratados para evitar doble tributación, las bases para la evaluación de los gastos tributarios y sus beneficios, y pequeño contribuyente, gastos tributarios e impuesto mínimo. Estos realmente son informes que el FMI, el Fondo Monetario Internacional, ha realizado. Estos informes son bastante extensos, pues uno tiene 79 páginas, el otro 50 y pico y 40 el otro. Son casi 200 páginas de una lectura, pues que hay que saberla asimilar y saberla hacer con cuidado. Nosotros tuvimos acceso a estos tres informes hasta anoche. Los estamos analizando en este momento para ver realmente de qué se trata y qué es lo que dicen. Pero como le decía, son informes que definitivamente tienen que ser públicos, porque lo que el Fondo Monetario Internacional analiza debe ser compartido con toda la población, ¿no? Con respecto, ¿no?, a las exoneraciones, nosotros consideramos que estas sí deben ser evaluadas en el sentido de aquellas que generan empleo, pues deben de continuar, las que generan inversión y distribución de la riqueza también, y las que son para investigación y desarrollo. Entonces, realmente es un tema que hay que hacerle el análisis respectivo y tomar en cuenta, pues, de qué se trata todo esto para poder hacer el análisis y podernos pronunciar adecuadamente con respecto al tema. Como siempre lo decimos, estamos a la orden para sentarnos con el gobierno y discutir estos temas, que ya años llevamos hablando del tema de las exenciones y exoneraciones, que hay que decir que son dos cosas completamente diferentes y que debemos de sentarnos para analizar el tema, porque esto ha venido haciendo ruido desde hace muchos años y creemos, pues, que debemos de dejarlas como deben de ser. O sea, dar la exoneración y exenciones que se deben de dar y eliminar las que no están cumpliendo su objetivo. ¿Cuál es el análisis que hace el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés? Un gusto, Jackie. El gusto. Y un saludo a Daniel y a Julio, a la distancia. Mira, con respecto a esta situación, nosotros aplaudimos, ¿verdad?, el hecho que el gobierno haga público estos informes, cosa que no se daba anteriormente. Yo creo que, como lo ha indicado Daniel, esta información debe ser objeto de acceso y de debate público de todos los sectores, y más bien siento que se ha perdido tiempo, porque son informes que son de años anteriores, ¿verdad?, que parece que el gobierno anterior no quiso compartir, erróneamente. Nosotros pensamos de que estos informes siempre deben de tener, ¿verdad?, disposición de acceso para todos los sectores que quieran conocerlo, para poder enriquecer el debate y, como dice Daniel, que realmente se apliquen los debidos controles, que se revisen realmente cuáles son las exoneraciones, verá que están cumpliendo su función y lógicamente, pues, racionalizar aquellas que sean necesarias. Sí. Al igual que la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, nuestra Cámara también hasta ayer tuvo acceso a los documentos, verá, y estamos empezando a estudiar estas valoraciones que hace el fondo. Pero, le repito, nosotros vemos valioso el hecho que hayan sido compartidos, publicados en forma abierta, para que todos los sectores puedan evaluarlos, y siempre pensando en el bienestar común, en el bien común. Eso es lo que nos debe mover a todos, ¿verdad?, para que nuestro país vaya pudiendo reducir, ¿verdad?, la brecha de pobreza que tenemos,
que es tan grande y que afecta tanto a nuestro país aquí. ¿Cómo analiza usted como expresidente del Colegio de Economistas esta publicación? ¿Será que van a revisar las exoneraciones y por qué la negativa del gobierno de no publicar los nombres de las empresas? Hoy nos dimos cuenta que todavía hace falta la reforma, una ley para que permita publicar el nombre de las empresas que están haciendo el mal uso de las exoneraciones. Don Julio Raudales. Hola Jackie, hola Daniel y Eduardo, un saludo. Mira, esto es un tema de larga data, en realidad no es nuevo, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo se viene hablando de la reducción de exoneraciones fiscales. Se han incluso ya de hace bastantes gobiernos, desde tiempos del gobierno del presidente Maduro, se conforman grupos de trabajo, se hacen distintas instancias, comisiones para que revisen esto y al final nunca termina en nada, ¿verdad? Ojalá que esta vez esa voluntad que ha tenido la presidenta Xiomara Castro y la ministra de Finanzas de presentar este informe del Fondo Monetario, que no, tampoco es el primer informe que existe de esto, ¿verdad? Desde hace ya muchos años, cuando yo estaba en el gobierno, en los años 90 incluso, ya el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y luego en la primera y segunda década de este siglo, han elaborado tanto el Banco Mundial, la CEPAL y otras instancias, sendos informes sobre la poca valía que tienen para la generación de empleo muchas exoneraciones. Además, hay que recordar que la Organización Mundial del Comercio, ya aquí hace unos años, también ya bastantitos, hace unos 15 años, sacó un estudio a nivel mundial que compartió con el Foro Económico Mundial sobre competitividad, en donde demuestra claramente, con mucha rigurosidad científica, que las exoneraciones fiscales no necesariamente son el elemento principal que permite a un empresario o a un inversionista tomar la decisión de si invertir o no en ese país. Evidentemente, otros elementos como la seguridad jurídica, el clima de negocios y otros que yo sé que mis dos amigos y colegas que les toca a ellos trabajar en temas justamente de inversión y de mejor empresarial, tienen claro cuáles son esos elementos que lamentablemente en Honduras no se cumplen. Entonces, sí, los estudios que ha realizado el BID y el Banco Mundial y ahora el Fondo Monetario Internacional sobre este tema están más ligados sobre eso. ¿Qué es lo que generalmente, cuáles son los incentivos fiscales, sí, que le van a facilitar a un empresario tomar la decisión de si invertir o no? Evidentemente, tener una tasa impositiva justa y real que esté destinada a mejorar la calidad de los servicios, o sea, que el gasto, sí, que se utilice con estos impuestos sirva para mejorar los servicios públicos que permitan el crecimiento empresarial, eso es lo que va a generar mayor competitividad del país y no simplemente estar otorgando exoneraciones o exenciones de manera arbitraria. Quiero despedir rápidamente a don Daniel Fortín, que tiene un compromiso, nos había dicho que podía estar hasta este momento. Muchas gracias, don Daniel, por estar con nosotros. Nos quedamos rápidamente solo para una pregunta más con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés y el expresidente del Colegio de Economistas. Y tiene que ver con reacción al tuit que ha publicado don Adolfo Facusé, en donde habla que el gobierno pretende percibir más dinero, más ingresos de estas exoneraciones, y él dice que está siendo informado sobre el uso que le dará el gobierno a esos ingresos adicionales que piensa percibir empleo a activistas y pegafiches del partido de gobierno o para obras e inversiones de las cuales, ¿de qué se trata? Se pregunta el señor Adolfo Facusé. Realmente, ¿cómo le podemos dar análisis a este tuit que ha publicado don Adolfo Facusé, don Eduardo? Gracias, Jackie. Mira, no conocía sobre este tweet, pero sí te puedo indicar de que yo creo que todos estamos interesados en que la calidad del gasto sea aquella que realmente vaya en bienestar de los intereses de los ciudadanos más desposeídos del país. Entonces, cualquier cuestión, digamos, que intención de que este dinero se maneje en una forma inadecuada, todos, creo que todos los sectores vamos a criticar esto. Nosotros lo que esperamos es que realmente estos ingresos, si es que se revisan las exoneraciones, como se está hablando,
pues sean utilizados para aplacar aquellas personas, digamos, las dificultades de aquellas personas que más dificultad tienen en nuestro país. Mira, el lema de nuestra Cámara siempre ha sido, ¿verdad?, por el desarrollo empresarial hacia el progreso social. Y yo quiero hacer eco de eso, ¿verdad?, en el sentido de que promovemos la inversión, promovemos el desarrollo de las empresas, pero con la finalidad de generar progreso social. Si no generamos progreso social, realmente ninguno de los esfuerzos ha valido la pena ya. ¿Su opinión, don Julio Raudales? Totalmente de acuerdo, creo que ya lo había dicho y estoy totalmente en línea con lo que dice don Eduardo Facusé. Acá el tema no solamente es tratar de captar más impuestos, Jackie y Eduardo, está bien. Tenemos una presión fiscal que recuerdo que a comienzos del gobierno de Juan Orlando Hernández en 2014 ya rondaba los 18, más de 18% del Producto Interno Bruto, es decir, 18 lempiras de cada 100 que se producen en el país van a dar al gobierno en forma de impuestos. Eso es lo que decía en el 2014. Ahora ha bajado la presión tributaria, ¿verdad? Quiere decir que ha disminuido la efectividad del servicio de administración de rentas para recaudar estos impuestos. Y evidentemente la reducción de exoneraciones va a contribuir a que esta presión tributaria mejore. Sí. Podría llegar incluso al 19, al 20%, pero la pregunta es, ¿de qué me sirve a mí que me estén sacando más dinero o de que el gobierno tenga más dinero si esto no se va a transformar en servicios públicos de calidad? Y es ahí donde la vigilancia debe ser mayor por parte de la ciudadanía, Jackie. Muchas gracias al presidente del Colegio expresidente del Colegio de Economistas, Julio Raudales, y también gracias al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Un gusto, Jackie. El gusto es nuestro. Muchas gracias. Vamos con esto a una pausa.